El Hospital de Teruel enfrenta al Ayuntamiento de la Ciudad y al Gobierno de Aragón. La alcaldesa Turolensa ha confirmado hoy que los técnicos visitarán la obra para abrir expediente sancionador. Dice que una de las empresas constructoras ha colocado tres grúas después de que se le denegara la solicitud por no tener licencia de obras. El Gobierno de Aragón, por su parte, entiende que las licencias están concedidas y vigentes. Están paradas, pero estas tres grúas han abierto una polémica que podría desencadenar en la paralización de las obras del Hospital de Teruel. La alcaldesa ha criticado hoy la irresponsabilidad del Gobierno de Aragón, unas obras cuyo proyecto de urbanización se presentó el 1 de marzo, recuerdan desde el ayuntamiento, y que se denegó diez días después, entre otros por carencias en el estudio de seguridad y salud o de gestión de residuos. Días después se solicitó colocar estas tres grúas y se denegó también precisamente por la falta de esa licencia de obras. Lejos de esperarse a subsanar esas deficiencias, vienen y ponen las grúas. Bueno, yo creo que es una forma irresponsable de actuar, que esas grúas solo estaban puestas para hacerse una foto antes de las elecciones y yo creo que la legalidad y la seguridad también de los trabajadores está por encima de todo. El Gobierno de Aragón explica que los permisos de las grúas los ha gestionado directamente la empresa y asegura que, por su parte, están trabajando en subsanar las modificaciones que pidió el Ayuntamiento de Teruel. Pero, mientras tanto, continúan con las obras del futuro hospital y entienden que las licencias del anterior proyecto siguen vigentes.